mis maravillosos oyentes, otro día más estoy aquí porque les vengo a molestar. Y como pueden comprobar, ya tengo la voz muchísimo mejor porque ya puedo hacer eso que digo yo siempre de ¡oh! No quiero hacerlo muy alto porque no me vaya a llamar el vecino para decirme que me callé la boca. Pues entonces hoy vengo a hablar de que del buen día que vivió Barcelona el 19 de marzo de 1882. Y aunque los barceloneses no se percataran en aquel momento de lo que crecía a sus alrededores, hace ya siglo y pico que se colocó la primera piedra de la Sagrada Familia. Una catedral, vamos, rompedora, incomprendida al principio, pero de una belleza tan anacrónica, tan fuera de su tiempo, que ahora no hay templo medieval que le tosa al lado. Conste que la primera piedra no la puso Gaudí, y conste también que aún no se ha puesto la última. Con un poco de suerte, en el año 2026 veremos terminada la Sagrada Familia. En un principio pues ya quedan menos de 10 años. Vamos a ver si se cumple y es verdad. Porque todos sabemos la fama que tenemos los españoles. Eso es así. El proyecto original de la Sagrada Familia fue del arquitecto francés de Paula Villar. Pero si la hubiera terminado tal y como él pretendía, con un estilo neogótico, seguramente ahora no estaríamos hablando de ella porque no hubiera quedado tan mona, la verdad, tan bonita. Pero ocurre que el arquitecto Villar salió tarifando con el Ayuntamiento de Barcelona y por eso un año después entró en escena Antoni Gaudí, que con apenas 30 añitos ya sabía que aquello tenía que ser algo innovador, maravilloso, pletórico, inigualable. ¿Me entienden, verdad? Que nada tuviera que ver con la corriente arquitectónica que recorría Europa en aquellos tiempos. Así que cogió los planos de su antecesor y les dio la vuelta. Modificó el proyecto de arriba abajo, fachadas, claustros, campanarios y capillas. La Sagrada Familia se convirtió en la obra de la vida de Gaudí, en su obsesión pura y dura, aunque ya sabía él que no viviría para terminarla, obviamente. Y encima, con lo tiquismiquis que era, dese en cuenta que supervisaba cada detalle, cada escultura, cada vidriera, cada ladrillo, y los trabajos avanzaban con mucha lentitud. Tampoco es que pase nada, porque una catedral que se precie no debe concluirse antes de que pase por lo menos siglo y medio, por norma general. ¿Qué no daría Gaudí por ver su obra terminada, tan distinta a cómo la retomó cuando la hizo crecer en mitad de un descampado rodeado de cabras y sembrado, y abrazada ahora por una Barcelona que ya no se entendería sin él? ¿Qué no daría por verla por fuera, porque desde dentro, desde la cripta, ya la siente?